Regresamos a Noticias Barquisimeto a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM. Reiteramos nuestro programa que se transmite de manera simultánea tanto en radio como en televisión. A esta hora vamos con nuestra entrevista del día. A esta hora, la entrevista especial en Noticias Barquisimeto. Será con María Alejandra Rivero, candidata a la alcaldía del municipio Palavecino por Fuerza Vecinal. María Alejandra, muy buenos días, bienvenida. Hola Daniel, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Palavecino, difícil Palavecino. ¿Cómo te ha ido en este inicio de bueno, no estamos en campaña como tal, pero ya caminando y trabajando en las calles de Palavecino, ¿no? Así es, Daniel, y caminando no desde hace un mes. Nosotros comenzamos este proyecto para ser parte de la solución en este municipio hace más de medio año, hace 7 meses exactamente, a través de una red que se llama y que coordino, que se llama Gente Positiva, donde tomamos la decisión de salir de ese modo queja en la que nos encontramos muchos y ser parte de la solución. Decidimos definitivamente que hay que buscar la manera de incorporarnos en esos espacios que nos permitan ayudar a desarrollar el municipio, ayudar a la gente a tener mejores condiciones de vida y sobre todo a motivar a la gente, Daniel, cuando se encuentran en total apatía, en total desmovilización que se hizo por parte de algunos factores que, bueno, llamaron a que no nos movilizáramos en las elecciones pasadas. Y bueno, dijimos, no, definitivamente hay que hacer algo, porque solamente accionando y de manera positiva podemos generar cambios en nuestro municipio. ¿Y si se puede levantar el municipio por los vecinos? Sí se puede. Nosotros... ¿Se puede levantar desde lo dirigencial, desde las mismas personas, desde lo... ¿Desde dónde se puede levantar? Desde todos los aspectos, Daniel, porque fíjate... Parte de cómo se encuentra el municipio Palavecino hoy en día es un tema gerencial, entre otras cosas. Pero partimos desde allí. Entonces, si es un tema gerencial, hay que cambiar la gerencia. Y para cambiar la gerencia, debemos participar. Yo no puedo pretender que si mi industria, por ejemplo, yo tengo unos gerentes que me la están gestionando, se me está viniendo al suelo, mantener esos mismos gerentes. Entonces, yo tengo que generar decisiones que me permitan a mí hacer el cambio de esos gerentes. Entonces, para hacer el cambio de los gerentes, tenemos que motivar a una gran parte de la población que se encuentra en total apatía, que no cree que sí se pueden hacer muchas cosas. Y todo nuestro proceso se genera en motivación, en la parte de decirle a la gente, sí se pueden hacer cosas y se pueden hacer grandes cosas cuando definitivamente nosotros agarramos y nos activamos. Nosotros comenzamos con las urbanizaciones llevando planes de separación de los residuos sólidos en alianza con la empresa privada para la compra, por ejemplo, del plástico y de alguna forma decirle a nuestra gente, cuando nos activamos, cuando tenemos interés, cuando queremos ser parte de la solución, podemos lograr grandes transformaciones. Hablas de desechos sólidos y sin duda alguna esa es una de las principales problemáticas de Palavecino. ¿Qué sí, hacer señor. Allí? Sí, señor. De hecho, el tema nuestro, primordial de nuestra campaña, porque ya lo hemos estudiado, porque sabemos que sí se puede, es que vamos a limpiar Palavecino. Ya tenemos algunas conversaciones con empresas que nos van a prestar ese apoyo, porque bueno, mira, Daniel, vamos a llegar y convivimos en una casa que está sucia. Y es así como cuando tú llegas a una casa abandonada y piensas convivir vivir allí, lo primero que debes hacer es limpiar. Y entonces nuestro compromiso con el apoyo del gobierno regional, Dios mediante, con el amigo Henry Falcó, vamos y con las empresas privadas vamos a limpiar el municipio Palavecino para progresivamente ir generando todo el plan de regularización de la recolección de los desechos sólidos que nos permita no solo haberla limpiado una vez, sino que nos permita mantenerla limpia. Esto, por supuesto, y aquí yo siempre hago énfasis con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestra gente. Nosotros tenemos también que ser parte de la solución. Somos corresponsables muchas veces de que nuestras avenidas se hayan convertido en vertederos a cielo abierto. Y aunque comprendemos y tenemos empatía que tener una bolsa de basura durante más de un mes nos genera moscas, gusanos, etcétera, etcétera, y nos obliga precisamente a llevarlo a otros espacios para no perjudicar la salud de nuestra familia,
cuando ya nosotros hayamos limpiado la ciudad y mantengamos progresivamente, porque eso es lo otro, a veces se generan expectativas de que todo lo vamos a hacer de una vez. Nosotros no venimos con una varita mágica, lo que sí venimos es con una gran disposición y con planes y proyectos viables para ir regularizando progresivamente esa situación. Entonces, ahí los ciudadanos tienen gran responsabilidad con nosotros para que limpiemos entre todos, pero que también para que entre todos mantengamos al municipio como queremos, por ejemplo, nuestras casas. Nuestra casa nosotros no duramos un mes sin limpiarla. Nosotros todos los días o interdiario estamos haciendo limpieza. Así tenemos que sentir a nuestro amado municipio palavecino, esa casa donde vivimos, esa casa donde nos vienen a visitar familiares del resto del país, y que queremos que cuando ellos entren al municipio palavecino vean que el municipio, epa, es un municipio hermoso, que cuando tú entres se ve la diferencia, pero eso lo vamos a lograr juntos. ¿Sigue siendo un municipio dormitorio? Mira, no sigue siendo un municipio dormitorio, ya ahí se ha venido desarrollando la economía, hay planes para precisamente toda la gente que esté allí o la gran mayoría pueda tener espacio y un desarrollo económico para dinamizar allí ese tema y convirtamos al municipio en ese municipio que tiene todo el potencial. Mira, estábamos leyendo y veníamos hablando ahorita de todo el potencial con este tema de la zona industrial, que bueno, hemos tenido a nivel de política nacional y de situación nacional varios obstáculos, pero hay que irlo superando y definitivamente hay que ponerle el pecho a una zona que va a generar empleo, que va a dinamizar la economía y que va a permitir, entre otras cosas, el desarrollo económico del municipio. 0414-555-9696, la pregunta del día, la tenemos también para todos ustedes. Interactúen con nosotros. Recordamos, estamos con María Alejandra Rivero, ella es candidata al municipio palavecino, a la alcaldía del municipio palavecino. ¿Votará usted en las elecciones regionales del 21 de noviembre? Es la pregunta del día para que usted interactúe con nosotros a través del 0414-555-9696. 0414-555-9696 para entonces interactuar con cada uno de nosotros. María Alejandra, tienes en tu espalda la hija de Toño Rivera. Sí. ¿Cómo hacer con eso? ¿Cómo lidiar con eso? Y lo hago porque, bueno, es una de las preguntas que envían al 0414-555-9696. Sí, vale. Además que es diaria en las redes sociales. Y bueno, fíjate tú. Una de las cosas que yo aprendí de la vida de Daniel es que el pasado hay que honrarlo. Uh-huh. Esa es la única forma de nosotros darle el lugar que las personas se merecen. Y evidentemente yo a mis padres los honro. Ahora bien, él tuvo una gestión hace más de 20 años. De hecho, yo en ese momento estudiaba en la Universidad de los Andes Derecho. No estaba acá. Entonces, yo siempre le digo a la gente y lo vengo diciendo, Toño Rivero es Toño Rivero. Él es una persona, él representa parte de lo que es el pasado de Palavecino. Yo soy María Alejandra Rivero y represento el presente y el futuro de Palavecino. Nosotros no podemos seguir pensando que porque es hija o X, oye, él va a ser lo mismo. Pensar eso significa que mi hijo va a ser igual o peor que yo. Y todos aspiramos a que nuestros hijos sean mejores. Entonces, en ese sentido, ni yo vengo a defender nada. Yo lo que vengo es a trabajar. Yo represento precisamente esos proyectos y ese futuro que Palavecino quiere. He vivido más de 20 años en el municipio Palavecino. Padezco todo lo que todos padecen. Y he querido dar un paso al frente como ciudadana que nunca he estado en elecciones, nunca he aspirado a cargos de elección popular. En este momento dar el paso al frente porque considero que existe la capacidad con un gran equipo, Daniel, que me acompaña, gente maravillosa, en su mayoría líderes vecinales que quieren también ser parte de la solución, que dentro de sus espacios antes han hecho muchas cosas, y esa es la gente que precisamente tienen que formar parte de una gestión donde pueden hacer mucho más de lo que hasta ahora han venido haciendo. Entonces, mira, una cosa es lo que pasó hace 20 años y otra cosa es lo que nosotros representamos en este momento, que es el futuro de Palavecino y el desarrollo de un municipio que sí tiene mucho potencial, Daniel. ¿Qué le hace falta a Palavecino? Mira, una de las cosas, además de todo el tema de infraestructura, ¿sabes?, del mejoramiento de los servicios públicos, es que los
palavecinenses sintamos que esa es nuestra casa. Hace falta mucha motivación. Nosotros que nos las pasamos con el equipo en la calle, hemos venido, gracias a Dios, todo eso se ha venido superando, pero yo creo que si los palavecinenses no nos involucramos, si los palavecinenses no comprendemos que nosotros, desde el cambio de nosotros, podemos generar cambios a nivel del municipio, entonces no somos parte de la solución. Definitivamente al municipio palavecino le hace falta una gerencia más humana, una gerencia que se involucre con cada uno de los ciudadanos. Una de las cosas que nosotros venimos haciendo es precisamente los chats vecinales con las comunidades, con las urbanizaciones. ¿Cómo son los chats vecinales? Mira, eso es una maravilla, porque yo estuve hace 2 semanas en el municipio Chacao con uno de nuestros máximos líderes de Fuerza Vecinal, Gustavo Duque, y una de las cosas que me traigo de allá, entre otras, y Dios mediante la vamos a implementar en Palavecino, es esa cercanía de la gestión municipal con los vecinos. Se abren, ya yo tengo más o menos como 15 grupos de WhatsApp donde con las comunidades y con la urbanización vamos a mantener un enlace directo de comunicación. Eso de las alcabalas para hablar con el alcalde o alcaldesa, eso se acaba. La idea es que entre todos reconstruyamos un municipio tan deteriorado como el que tenemos. Y la única forma, vecinos, en que lo podemos hacer es definitivamente que nosotros tengamos esa interacción directa. Entonces, toda urbanización que requiera o que desee que tengamos una comunicación directa, nosotros creamos el grupo de WhatsApp, involucramos a los vecinos y allí recibimos. ¿Y usted está en el grupo de WhatsApp? Por supuesto, yo soy una de las administradoras del grupo de WhatsApp junto con los líderes de allí. Incorporamos a todos los integrantes de esa comunidad de urbanización y allí vamos interactuando. Eso significa que nosotros queremos hacer una gestión limpia, una gestión, oye, donde los vecinos sepan que pueden contar conmigo y que yo, más allá de ser un alcalde de oficina, que no es nuestra pretensión, soy una vecina más que decidió poner su nombre al frente, dar un paso para ser parte de la solución y solucionar entre todos tanta problemática que existe en el municipio. María Alejandra, ¿sí está en los barrios? ¿Sí va, sí camina, sí habla con las personas que están allí en los barrios de Palavecino? Sí, vale. Nosotros hemos recorrido gran parte del municipio. Aún nos falta por recorrer en eso. Vamos, ayer estuvimos, por ejemplo, en todo lo que es el sector de Tarabana, estuvimos en Colinas del Sur, en Doña Bárbara. Hemos recorrido muchísimo, hemos recorrido en los rastrojos. Vamos la próxima semana a ir a todo lo que es la zona rural también para escuchar, para no solamente sensibilizarnos, sino de una vez ir conformando todo lo que son esos grupos de chat que nos permitan seguir desde ahora trabajando en conjunto, viendo todas las problemáticas que ya en la mayoría tenemos ya diagnosticadas y, bueno, hablarle de manera franca a la gente. Entonces, no solamente nuestras visitas han sido a las urbanizaciones, que también son importantes, porque claro, hay una gran parte de la población allí que está desmotivada y es gran parte de lo que nosotros queremos hacer, que el 21 de noviembre, muy buena la pregunta, por cierto, la gente diga, sí voy a votar, porque no hay otra vía, porque la vía es participando, porque no podemos seguir esperando que nos vengan a solucionar los problemas otras personas. La solución comienza primero con el cambio de conciencia de cada uno de nosotros, cambiando nosotros mismos, y segundo, siendo parte de todo un conglomerado de estrategias, programas y proyectos que tenemos para el municipio Palavecino y para que entre todos los podamos desarrollar, Daniel. Mira, por aquí escriben un mensaje y a raíz de este mensaje voy a preguntarte, ¿cómo hacer para cambiarle esa visión que tienen muchas personas de los políticos, de que hablan bonito pero luego no hacen nada, de que no van, de que le tienen como esa fobia todavía a la política, a los políticos, a lo que está pasando en el país? Esto escriben acá al 0414-555-9696. Muy buen día, bendiciones muchachos, amén. Qué bonito hablan los candidatos cuando están en campaña, pero cuando llegan al poder se les olvida todo. Y es verdad, ¿sabes, Daniel? Yo empatizo mucho con la gente por eso. Yo creo que es un tema de que la gente tome conexión con el candidato, mire a los ojos al candidato, vea qué es lo que le está diciendo, revise quién es el candidato, revise si ese candidato es coherente en su vida personal, si ese candidato es coherente con lo que ha venido haciendo en su vida y con lo que está diciendo ahora. Yo creo que la única forma de nosotros escoger a los mejores es
estudiar, convertirnos de ser simples votantes a mejores electores. Y un buen elector es aquel que revisa. Epa, voy a ver quién es María Alejandra, voy a ver qué ha hecho, voy a ver cuál es su vida, voy a ver si ella está siendo coherente con lo que está diciendo y con lo que realmente ha hecho en su vida. Eso nos va a permitir avanzar en escoger, porque al final los que escogemos los candidatos somos nosotros. Y la mejor manera de hacerlo no es porque el candidato hable bonito, que muchas veces me dicen, tú hablas muy bonito y tal. Y yo les digo, bueno, gracias a Dios, tengo ese don. Claro. Y ese don. No, pero que eso es muy importante también. No, lo otro, que si Dios nos ha dado dones y talentos y no los ponemos al servicio de los demás, ¿de qué sirve? Si yo puedo llegar a la gente a través de la comunicación, porque bueno, puedo de alguna forma conectar, yo tengo que usar eso. ¿Y cómo lo voy a usar? Para mí, para María Alejandra Rivero, la única forma es ponerlo al servicio de los demás, al servicio del desarrollo de mis espacios. Para mí es imperdonable cuando ya tú tienes un propósito de vida, saber que puedes hacer, que puedes impactar de manera positiva a la gente, que puedes impactar de manera y ser agente de cambio en tu municipio, en tu ciudad, en tu país, y no haberlo hecho. Eso la gente se da cuenta, y la gente se da cuenta ya a estas alturas, ¿cuál es ese candidato que habla más de lo mismo? ¿Cuál es ese candidato que ha estado en muchísimos espacios y ha podido ayudar y no ha hecho nada? ¿Cuál es ese candidato que nació de ayer para hoy? ¿Cuál es ese candidato que el año pasado decía la vía no es electoral y ahorita si te incorporas a la vía electoral? Todo eso el elector lo tiene que evaluar para poder tomar la mejor decisión. Y más allá de hablar bonito, decir, oye, le voy a dar mi voto a esta persona porque representa lo que yo quiero en mi vida y en mi municipio: coherencia, desarrollo, familiaridad, valores, etcétera, Daniel. Mira, aquí dicen, bueno, pero lo que pasa es que ese discurso se ha escuchado en Palo Vecinos por más de 35 años. Bueno, dicen que no todos. Qué maleficio, dicen. Tú sabes que, bueno, nadie es igual a otro. Nosotros somos seres únicos e irrepetibles. Yo tengo mi propio ADN y mi propia manera de expresarme. Y yo, cada vez que le hablo a la gente, Daniel, yo nunca me he copiado discursos de nadie, no he revisado cómo es que han hablado los anteriores. Yo creo que eso es parte, y la gran mayoría lo sabe. Cuando yo voy a las comunidades y hablo con la gente y converso con la gente y me tomo un café con la gente sabe cuál es la diferencia. Entonces, mira, hay que revisar todos los discursos y que la gente se pegue con el que más conecte y con lo que él quiere. Pero sencillamente es un tema de que cada quien tiene su manera. Yo tengo la mía, la expreso de manera auténtica. Siempre hablo desde lo que yo siento, porque desde esa emoción es que yo creo mi realidad y es la realidad que yo quiero que todos creemos en este municipio. Mira, yo sí votaré. ¿Cómo harán con el agua, el mal servicio de Hidrolara? Y entonces Fospuca para el aseo, como lo tiene Chacao. Escriben al 0414-555-9696. Sí, fíjate, con el tema del agua, nosotros a través de esa red que te mencioné al principio, Gente Positiva, creamos una red que se llama Red de Aguas Subterráneas. Allí fueron incorporados aproximadamente 25 ingenieros, personas expertas en el tema, y esas personas han venido realizando conversatorios para hacer un levantamiento de todo lo que es la problemática. El 98% de las aguas en Palavecino provienen de aguas subterráneas. Entonces, hacer un inventario de eso y verificar posteriormente la posibilidad, por supuesto, de inversión y todo, de la perforación de pozos que puedan ir subsanando este tema. Pero es que no es solamente eso. Hidrolara también tiene gran responsabilidad. Nosotros como municipios también tenemos una cuota parte allí accionaria, y la idea es articular. Una de las cosas, Daniel, buenísimas y que a mí me encanta que vamos a crear, es la Oficina del Servicio Hídrico, la Oficina Integrada del Sistema Hídrico, del Recurso Hídrico del Agua, donde vamos a articular, a gestionar, porque no es lo mismo una comunidad que salga una avenida a hacer una protesta con una pancarta que la falta de agua, a que tenga dentro del municipio, dentro de la alcaldía, una oficina que lo respalde, que lo acompañe, que articule y en perfecta armonía con el gobierno regional ir solucionando progresivamente. Ayer tuvimos un madrugonazo
con el amigo Henry Falcón, donde en el recreo, en la estación de Redondeo del Recreo, se le explicó a los vecinos cuál es la situación allí. Y una de las cosas que se piensa hacer es precisamente restaurar todo lo que es el sistema electromecánico, todo lo que ya está listo, para colocarlo en funcionamiento, porque hay muchas cosas que están allí, pero por falta de inversión, y yo muchas veces digo, por falta de voluntad, se encuentran inoperativos. Por lo menos hay una parte allí que tenemos una sola tanquilla y que si se daña, bueno, ahí esa gente se va a quedar sin agua. Hay un compromiso. Y con el tema de la basura, vamos a estudiar junto con la gente todas las posibilidades que nos proporcione. Definitivamente aquí en Palavecino, una de las cosas que vamos a hacer, porque sí funciona, lo hemos visto, es alianzas con empresas privadas. Mira, hay mucha empresa privada en el municipio de Palavecino que tienen que ser parte del desarrollo del municipio. Entonces, eso significa que, bueno, que sí, hay que de alguna manera colocar empresa privada para que nos ayude en un municipio que no tiene recursos para colocar 8, 10 compactadoras, que es una gran inversión y que es lo que se requiere para recoger 100, 120 toneladas de basura en un municipio donde actualmente se están recogiendo 20 o 30, eso tenemos vertederos en todo el municipio. Nosotros tenemos que buscar la forma, y la única forma es buscarnos a empresas que nos apoyen en eso, y la gente tiene algo, mucha conciencia en ese sentido. Mira, yo no he visto no he escuchado una sola persona que me diga, yo no quiero pagar servicio del aseo. La gente dice, yo quiero pagar agua, yo quiero pagar luz, yo quiero pagar el aseo, pero que sea el servicio que funcione, ¿sabes? Sobre todo en las empresas. Ahí hemos recibido denuncias de empresas, por ejemplo, en la zona industrial por El Placer, que hay unos galpones allí. María Alejandra, nos cobran el aseo en dólares, muchos dólares, y no pasa. Eso no puede ser. La idea es que si se va a tarifar, realmente tengamos el servicio, y de eso sí me voy a encargar yo de manera personal, de que eso funcione. María Alejandra Rivero, candidata a la alcaldía del municipio Palavecino por Fuerza Vecinal, es nuestra invitada en la mañana de hoy. Vamos a hacer una pausa, al regreso mucho más de Noticias Barquisimeto.